y queremos seguir haciéndolo. En estos momentos en que junto a la emergencia, la inmediatez, lo más importante para cada uno de los habitantes, vecinos, se suma la posibilidad de ir pensando también en medidas estructurales, en respuestas que tienen que durar en el medio y en el largo plazo, debemos hacer las cosas bien, debemos buscar una reconstrucción que nos coloque de nuevo en niveles de excelencia en todos los frentes, a veces con repensamiento en torno a las infraestructuras de agua, de transporte y distribución eléctrica, en un momento en el que sabemos que se está planteando proyectos ambiciosos desde el punto de vista del suministro de energía 100% renovable, de búsqueda de consumo energético lo más eficiente posible, de integración en cubiertas, en tejados, en edificios de consumo energético prácticamente cero, en rediseño de nuestro urbanismo y de nuestra agenda urbana, en el rediseño de la movilidad, pero también, como decía antes, en la recuperación de un espacio, de un ecosistema maravilloso en el que vamos a poder vivir, quizá de manera absolutamente extraordinaria, la reconstrucción de una isla que entera es espacio protegido por... Sabemos que tendremos que plantearnos nuevas preguntas, que lo haremos de la mano de las administraciones locales y autonómica y con los vecinos. Como bien señalaba el presidente del Cabildo, es fundamental que este sea un proyecto sentido como recuperación y conquista del futuro de los vecinos.